Hello, good evening, welcome everybody. Buenas noches, bienvenidos cada uno de ustedes. So it's nice to have you here. I hope that everyone can hear me, right? Espero que todos me puedan escuchar. Okay, so perfect. So for today, I'm going to share with you the platform and I'm going to remind you what part we studied last week. Okay, last week we learned about, so let me go in order just to show you. Para ponernos al día, solo le voy a mostrar. La semana pasada estuvimos trabajando en aprender a expresar health problems, problemas de salud, ¿verdad? Y aprendimos la estructura de have plus noun and feel plus the adjective to express health problems, ¿verdad? Tengo más el sustantivo más o siento más el adjetivo, ¿verdad? Para expresar problemas de salud in real life settings. And then you had the chance to learn about the vocabulary, about the parts of the body and the different diseases. Tuvieron la oportunidad de aprender el vocabulario de las diferentes partes del cuerpo y de las enfermedades. Okay? And then in the platform you have this video that you can watch it several times. And finally, you will go to the knowledge check. Okay? In the knowledge check, you have to answer, where do these people hurt? There are many, there may be one or two correct answers for each conversation. ¿Verdad? ¿A dónde le duele a estas personas? Eso quiere decir, where do these people hurt? ¿A dónde le duele a estas personas? Y pueden tener una o dos respuestas correctas. So what you have to do is to click here. Tienen que darle un click here aquí. Y esto lo va a llevar a una ventana externa. And then you will listen. Okay, you will listen and, for example, in the first conversation, you will learn if the problem is on the head or on the neck or in the throat. Okay, so in the conversation number two, you will learn about if the problem is in the hip, the back, or the elbow. Number three, is the tooth, is the mouth, or is the chin? Okay. In the number four, if the wrist, the eyes, or the hand, okay, and then you send it. So that's the part that you have to complete. Esa es la parte que ustedes tienen que completar. For today, we are going to continue with the 2.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn the names of common medications for health problems, okay? So after we learn about the parts of the body and the different diseases, now we will learn about medication. In order to do that, you have this video that says vocabulary, common medication. And here you can go and listen and watch several times. Okay, after that, you will go to 2.7 that says, by the end of this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which shows you how this topic is used in real life settings. And there you have imperatives like in the conversation between Dr. Young and, excuse me, sorry. Okay, between Dr. Young and Mrs. West. For example, Mr. Young says, hello, Mrs. West, how are you today? Not so good. That's something that we learned last week. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A look at you. Déjame mirarte, ¿verdad? Chequearte. And then a few minutes later, the doctor says, I'm going to give you some pills. Okay, píldora, o pastillas. Take one pill every night after dinner. Okay, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks. Okay, so this is a conversation that you will find and you can listen and you can play. And then you will go to the knowledge check, okay, where you will be able to complete the sentences using the words in the box. For example, call, stay,
see, take, don't go, don't worry, don't drink, don't eat. All of those are imperatives. So you have to choose an option to complete the conversation. For example, a dentist. See, maybe it can be see a dentist. Ve a un dentista, ¿verdad? Too much, okay? Don't eat too much, maybe. ¿Verdad? Y así, ustedes van a ir encontrando la lógica until you complete and then you say. Okay, so that's for today. I'm going to stop sharing that and I will go to my presentation that I have for you as an extra material in order that we can work together and practice the vocabulary. So I have here some common medications. I have here medicine. And in the medicine, we have aspirin, we have cold tablets, we have vitamins, we have there also, let's see, cough syrup, cough drops, we have throat lozenges, antacid tablets, nasal spray, eye drops, ointment, we have also a cream, lotion, heating pad, ice pack, wheelchair. We have among the ones that we drink, we have the pill, las píldoras, we have the tablet, we have the capsule, we have the couplet, and we have the teaspoon, okay? When we have a liquid, right, like syrup. And normally the syrup, it's measured by teaspoon. Okay, here we have some other. We have solution, we have cough syrup, the jarabe de la tos, antiseptic, oral rinse, lotion, descongestant spray, blood, soft gel, ointment, toothpaste, eye drops, lozenges, tablets, capsules, caplet, aspirins, effervescent tablet, and powder, okay? And here we have more. Y ahí tenemos más, ¿verdad? So, let me see. Okay, just let me answer something. Okay. Okay. After that, we have number two. I think that I will move a little bit. Creo que esta la vamos a poner en grande para que la podamos ver mejor. Okay. So, when you have health problems, you can have a fever. You can be fitness. You can use flossing for your teeth. You can have the flu. You can have glasses or wear glasses. You can go to the hospital, you can be ill, you can have an injection, you can have intravenous, like blood, you have lifting weights, mask. Right now the masks are very common for us. You have medical exams, medicine, microscope, neck rays. When you have an accident, normally they put you a break. A neck brace. The nurse is the person that helps you at the hospital, the paramedics, the pediatrician in the case of the children. We drink some pills, we take the pulse. Okay, at the doctor's office, you can also use this vocabulary, syringe, ambulance, plaster, thermometer, patient, doctor, tweezers, infusion bottle, first aid kit, nurse, tablet, pill, stethoscope, medical clamps, x-rays, scalpel, bandage. So that's some kind of vocabulary that we use at the doctor's office. So let me see if we can go. Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? In here, I have the expressions that we learned. Aquí ya tenemos las expresiones que aprendimos la semana pasada. But now we are going to answer. What do you do when you're sick? ¿Qué haces tú cuando estás enfermo? Okay?
La semana pasada aprendimos a preguntar what's the matter, ¿cuál es el problema? What's wrong, ¿qué es lo que anda mal? Y usted aprendió a decir, por ejemplo, I have a headache, ¿verdad? Y ahí usa la expresión o la secuencia, la estructura, subject, I, el verbo have, y luego el noun. I have a headache, tengo un dolor de cabeza. How are you? ¿Cómo estás? I am sick. Estoy enfermo. How do you feel? ¿Verdad? I don't feel well. No me siento bien. O I, así como acá, sujeto, ¿verdad? I, luego el verbo feel, y luego terrible, el noun. I feel terrible. También usted puede decir I feel bad, or I feel sick. ¿Okay? Pero ahora vamos a aprender a dar consejos, to give advice. ¿Okay? Y vamos a usar la palabra whenever, ¿verdad? Whenever es como cuando yo tengo o siempre que yo tengo, ¿verdad? Whenever I have a fever, siempre que yo tengo una fiebre, I take aspirin, tomo aspirina. You should take aspirin too, deberías tomar aspirina también. Whenever I have a rash, I apply some ointment on my skin. Siempre que tengo una picazón, ¿verdad? Una alergia, aplico algo de pomada en mi piel. You should apply some ointment too. Deberías aplicar algún ungüento o algo de ungüento también. So, we can have different problems, different health problems, and I would like that you can give advice, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver diferentes problemas y vamos a darle consejo, ¿verdad? Here we have some recommendations. What do we do when we're sick? Okay. What to do when sick? Okay. ¿Qué hacer cuando estás enfermo? Sleep, dormir. Chicken noodle soup es como la sopita esa, ¿verdad? Tipo maruchan. Aunque no es muy saludable, it's too salty, muy salada. Water, to drink a lot of water, plenty of water, and take some pills, right? Fluffy blankets, envolverse en sabanitas suaves. Tissues, tener pañuelito, ¿verdad? Disposable tissues, descartables. Descartables se dice disposable. Avoid infecting others. That's very important nowadays. Esto es muy importante en nuestro día, ¿verdad? Avoid infecting others. Evitar infectar a otros. Stay in the bubble. Right now we stay in the bubble. En estos momentos nosotros estamos en la burbuja, ¿verdad? Estamos en casa. Being at home, we stay in the bubble. Okay. Let's imagine that we are having this conversation, okay? I am not feeling well. I have a fever. What should I do? No me estoy sintiendo bien, tengo fiebre, ¿qué debería de hacer? Entonces, una recomendación pudiera ser, whenever I have a fever, I take aspirin, ¿ok? Vea, aquí quiero hacer quiero remarcar algo. Cuando decimos take aspirin es tomar la pastilla, ¿verdad? Pero luego I drink water, luego bebo agua, ¿sí? Entonces ahí son dos verbos diferentes. Cuando yo digo tome tal pastilla, yo digo I take an aspirin and I drink water. Tomo una aspirina y bebo agua, ¿verdad? Entonces, I will send you this picture. Le voy a enviar esta imagen. Because I would like to ask you to please work in pairs or trios. Quiero pedirles que trabajemos en pareja o en tríos y que hagamos un intento, ¿verdad?, de esta conversación. I am not feeling, una persona dice, I am not feeling well, fulanito. I have a fever. O, por ejemplo, puede ser a backache. Ustedes tienen los tipos de problemas de salud que yo les envié la semana pasada. And you can take one of those problems and say, okay, and the other person that gives the suggestion or the advice, la persona que da la sugerencia o el consejo dice, whenever I have a fever or whenever I have a backache, ¿verdad? I take aspirin. You should take aspirin too.
Whenever I have a rash, I apply some ointment on my skin. You should apply some ointment too. Thanks for the advice. I hope you feel better soon. Okay? So, do you have questions on what we are going to do? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Is everything okay? Is it clear? ¿Estamos bien? Okay. Si no hay preguntas, entendería yo que estamos claros con la indicación y voy a proceder a abrir los salones para que ustedes puedan trabajar en tríos o en parejas. So, I recently sent you the image by WhatsApp. Les acabo de enviar la imagen por WhatsApp. Okay, let's create the rooms. Hello, Edgar, welcome. I would like to send you to a breakout room. Me gustaría invitarlo a unirse a un salón. Thank you for the hi. Hello, is everything okay? Hola. Por ahí sí, ahí estamos intentando. We are practicing. Very good. Nice. Ahí les mandé imágenes de health problems, por si ya se les olvidó. Thanks. Okay. Por si quieren Thanks. Utilizar otro health problem. Okay. Okay. Thanks, see you in a minute. Okay, bye-bye. Whenever I have a rash, I apply some. Hi, teacher. Hi, my dears. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher, but we have a question. Okay, tell me. In the four sentences, how do you say ointment? That's on my skin. Ointment. Ointment. Yeah, ointment yeah. on my skin. ¿Y ese qué sería, teacher, en español? Es pomada. Pomada. Ah, ok. Ajá, ajá. Yes, ointment. On your skin, sobre tu piel. On your skin. Ah, ok, está bien. I sent you some extra images of health problems just in case you don't remember, so you can use them. Les mandé más imágenes, ¿verdad? De problemas de salud, por si quieren utilizar uno distinto. There you have more. Okay. Oh, okay, está bien. Okay. Thanks, teacher. Perfect. See you in a minute. Bye.
Bye. Bueno. Creo que estamos presentando cuando tenemos presentación. En la presentación. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes, yes, everything. Perfect. Everything okay. I sent you some extra, an extra image of health problems, you know, in just in case you would like to change. Les mandé una imagen extra de problemas de salud, por si acaso quieren cambiarlo, ¿verdad? Ah, okay. You can use the ones that I recently sent you. Pueden ver las que les acabo de mandar. Okay. Thank you, teacher. Okay. See okay. you in a minute. Okay. Thank you. Okay. Cool. ¿Qué estamos utilizando el alcohol? Hay una inyección. Hola. Hello, teacher. Okay, ¿todo bien por aquí, chicos? Hola, teacher. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, okay. Solo la pregunta, teacher, es, uy, perdón, la pregunta es, según la lámina que usted nos dio, así lo vamos a hacer, solo cambiarlo como el problema, dolor. El problema de salud, ajá, the health problem. That's why I said, les mandé una imagen extra al WhatsApp para que puedan cambiar si ustedes quieren usar otro. Ah, y sobre las, como la, usted tenía una lámina donde estaban las, como donde está la pastilla, los medicamentos, esa no la tiene. Ahorita se los mando, ahorita, denme un segundo. Vaya, vaya, gracias. Déjenme regresar al salón principal un momentito, ¿ok? See you in a minute. Bye. Así sale aquí. Entonces, ¿cómo se dice? Hello, is everything here? Everything okay? I have a question, please. Okay, tell me. Adelante. How do you say in English, la palabra que está ahí, should, no sé, what should I do? ¿Así se pronuncia? What should, la L no suena. Okay. What should I do? Yes. Sí, ¿qué debería hacer? Thanks so much. You're welcome. You're welcome. Shoot. See you in a minute. Okay. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hello, teacher. Yes, me tocó solo. Sorry, Roberto. No, no problem, teacher. I'm sorry. No me di cuenta antes. Y ya no lo muevo porque más lo que lo haría... gastar más tiempo y ya nos queda poquito. Me disculpo porque estamos en los otros grupos. Sorry. Ok, sí, no, no en el si no lo trabajamos juntos, okay. Si no ya veo con quién lo ponemos ahí en pareja. Ok, sí, en el mismo. Ah, ok. Ahorita. Hello. Yo tuviera fiebre, ¿verdad? Hello. Teacher. Adelante, hola. Tengo una duda en el diálogo. Dígame. En la letter B, donde dice, I no feeling well, I had a fever, what should I do? Se pregunta a sí mismo. Le dice, ¿qué debería hacer? Dice, I'm not feeling well. Cuando no me siento bien, I have fever, what should I do? Le dice, a ver. Déjame. Está hablando para sí mismo. Está hablando para sí mismo. No, le dice, how do you feel? Lo que pasa es que las que están en mayúsculas son una intervención y las que están en minúsculas son otras, perdón. Esa es una cosa que pude haberles confundido. Estamos en el otro. No, el A es, no me estoy sintiendo bien, tengo fiebre, ¿qué debería hacer? What should I do? Luego el B le dice, whenever I have fever, I take aspirin.
Siempre que yo tengo fiebre, tomo aspirina. You should take aspirin too. Tú deberías tomar aspirina también. Ajá, y, si el caso fuera un rash, le da consejo para rash. ¿Okay? Entiendo, teacher. Quiere decir que en el I have a fever, tengo fiebre, va separado del what should I do. Sí, I no have, que sea una sola oración, I have a ¿verdad? Fever. What should I do? Ajá, no. Uh-huh. Es una sola oración, yo me confundí. Pero es una intervención distinta. Sí, o sea, el A es una sola intervención, solo que le dicen, no me estoy sintiendo bien, tengo fiebre, ¿qué debería hacer? Le pide como consejo. Un consejo. A a B. Entonces, para que no se confundan, A es uno y B es quien da el consejo. Y A es quien pide el consejo. De acuerdo, teacher. Y Advil, letter A. Thing for the advice. ¿Cómo se pronuncia? Advice. Ay, perdón. Advice. Ahí hay un error. Es una C, perdón. Advice. Se escribe advice. Advice, ¿verdad? Advice. Sí, advice. De acuerdo. Yeah. Thank you. Thank you for the correction. See you in a minute. Le veo un momentito. ¿Ok? De acuerdo. Ok, gracias. Perfect. Sofía. Ajá. Pues sí. Hoy sí, ajá. Es que como yo creí que era una sola oración, por eso creí que él, o sea, uno mismo se preguntaba. Ah, cabrón. Ajá. Ajá. Pero ya no explicó bien. Ajá, a cold es resfriado. Hi, teacher. Is everything okay? Yes. Yes. Ok, perfect. Ahí les mandé más material, ¿verdad? Por si necesitan consultar. Para que puedan ver los tipos de enfermedades y también los common medications, ¿ok? Okay. Nice teacher. Perfect. See you. Hello. Hey, hello. Is everything okay? Hello. ¿Todo bien por aquí? Teacher. Yes. Adelante. Nuevamente, ¿verdad? Una pregunta. How do you say in English fiebre? Fever or fever? No, con I. Fever. 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 Sí, fever. Y cuando dice en la última en la A, thanks for the ¿cómo es? Advice. Ahí les acabo de hacer una corrección porque me decía advide y es advice. Advice. Sí, sí. Ok. Advice. Entonces, sí. Fever and advice. Así es la pronunciación. Ok. Yes. Thanks, teacher. Okay, you're welcome. See you in a minute. Okay. Okay. Well, students, así se dice entonces. Esa parte, ajá, por ejemplo, ahí se escribe, lo correcto sería advice. Así se escribe, es correcto. Advice. Hello, hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Hola, hola. Very good. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hello. 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 ¿Me pueden escuchar, chicos? Yes, I can hear you. Okay, perfect. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Todo bien? Déjenme compartir nuevamente la pantalla. Para que nos podamos ubicar en la conversación que estábamos haciendo. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Mr. José y Rafael. Ok, Mr. José y Rafael, go ahead, adelante. Mr. José.
Yes, 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 yes. Rafael, I am not feeling well. I have a cold. What should I do? Jose, whenever I have a cold, I take a cough syrup. You should take cough syrup too. Okay, and very good. Same for advice. I hope you feel better soon. Very good. Nice. Thank you. Very good conversation. Okay, next team, siguiente equipo. Sammy, yo le pregunto, Sammy. Así es, le escucho. I am not feeling well. I have a rash. What's your idea? Whenever I have a rash, take aspirin. You should take aspirin too. Okay. And what else? Thank you for the advice. Thanks for the advice. Sophie, I hope you feel better soon. Thank you. Sophie, little A, thank for the advice. Hope you feel better soon, said the other person. I hope you feel better soon. Para cerrar la conversación, ¿verdad? Okay, yes, very good. Who continues? Ustedes eran dos o tres. Tres, ¿verdad? Two. Okay, very good. Only thank two. You. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Tonio y Sofía. Okay, adelante. I am not feeling well. I have a fever. What should I do? Sofía. Ay, perdón. Estaba dormida. Whenever I have a fever, I take aspirin. Aspirin. You should take aspirin too? Thank you for the advice. Advice. I hope you feel better soon. Very good. Great. Thank you. Okay. Next team. Siguiente equipo. ¿O había alguien más en este equipo? Le voy a preguntar a Jocelyn. Okay, Jocelyn. Adelante. Jocelyn, I am not feeling well. I have a headache. So what I do? Whenever I have a headache, I take aspirin. You should take aspirin too. Whenever I have a rash, I apply some ointment on my skin. You should apply some ointment too. Thank you for the advice. I hope you feel better soon, Anthony. Okay, feel better, okay? Y la otra palabrita, apply. Ah, apply. Yes. Okay, very good. You're welcome. Okay, there's a space for another team. Hay un espacio más para un equipo. Veamos. Byron. Okay, Byron team. Estaba con Alejandro y Rocío. Okay, Byron, Alejandro y Rocío. Sí, por aquí está. Si quieren le pregunta a Rocío y Rocío le pregunta a Ale, si les parece. Sí. Okay. Rocío, how are you? I am not feeling well. I have a headache. What should I do? Whenever I have a fever, I take aspirin. You should take aspirin too. Thank you for the advice. I hope you feel better soon. Okay. Ahora con... Okay, perfect. Now your classmate. Ahora con Jose. Okay, let's do it with Jose. Are you there, Jose? Jose. Okay. Hola, Jose. Are you there? Yes, teacher. Okay, ahí está Jose. Hello, Jose. How are you today? How are you today, Jose? I am not feeling well. I have a cold. What should I do? Whenever I have a cold, I take aspirin.
you should take aspirin too. Thank you for the advice. Advice. I hope you feel better soon. Okay. Okay, nice. Very good. Very, very good practice, my dears. Muy buena práctica. Okay, vamos a dejar la práctica hasta aquí por el tiempo, ¿verdad? Ya vimos el vocabulario, ya aprendimos a recomendar. So now I would like to, me gustaría introducir la siguiente parte, ¿verdad? Para medications, las medicaciones. I don't know if, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Vamos a ver, uy, permítanme. Quiero mover para hacerlo un poquito más grande y ustedes, ahí está. Vamos a trabajar primero con medication, ¿ok? You should, ya les voy a explicar cómo usamos, este es un modal auxiliary, un modal auxiliar que lo utilizamos para dar advice, ¿verdad? Advice, consejo, ¿verdad? Or give a suggestion, dar una sugerencia, or give a recommendation, o dar una recomendación. ¿Qué significa esto? That this is not an obligation, this is not a must. No es una obligación, ¿verdad? No es algo que usted tiene que, ¿verdad? Sino que le doy el consejo y usted decide si lo toma o no. Por ejemplo, you should take a painkiller or aspirin, ¿verdad? Deberías tomar una píldora para el dolor o aspirina, ¿verdad? Aquí painkiller es como bien literal, ¿verdad? Una matadora del dolor, pero estamos hablando de píldora para el dolor, o sea, una pastilla para el dolor, ¿verdad? Take cold tablets, tomar tabletas para el resfriado. Take cough medicine, medicina para la tos. Use a nasal spray, usar un spray nasal. Take a decongestant, tomar un descongestionante. Use skin ointment, utilizar lo que te decía, pomada para la piel. Use eye drops, utilizar, ¿cómo se llama? Gotas óticas para los ojos. Take an antihistamine. Un antihistamine es like acetaminofen, Tylenol, todos los antihistamínicos que nos ayudan con la fiebre, ¿verdad? With the fever. Take allergy medicine, tomar medicina para la alergia. Take an antibiotic. Vean, an antibiotic. Utilizo an porque la siguiente comienza con vocal. Take an antiacid. Tomar un antiácido. Igual, comienza con vocal la siguiente palabra, entonces yo uso an, que igual significa un uno, ¿verdad? Igual que la A. Nada más que al iniciar con vocal, la siguiente palabra tengo que usar an. Take vitamins. Toma vitaminas. Okay, what happened here with the advice? You should lie down, deberías recostarte, put pressure on it, presionarlo. For example, when you cut your finger, you put pressure on it. Cuando usted se corta un dedo, usted le pone presión, ¿verdad? Le hace un nudito allí, ¿verdad? Para que no le siga sangrando. Wash it and put a band-aid. Lávalo y ponte una, lo que decimos curita, un band-aid. Put eyes on it. In the case of hurts, you can put eyes on it. En el caso de los golpes, ¿verdad? Poner hielo, go to bed, ir a la cama, drink something hot. Vea, tomar algo caliente. Drink lots of water. Tomar mucha agua, suficiente agua. Go to the doctor. Ir al doctor. Go to the chiropractor, el quiropráctico, ¿verdad? Esto funciona muchas veces for the back pain or the backache. Go to the hospital, ir al hospital. Get an x-ray, ¿vea? Get an x-ray. Hacerse un rayo X, ¿verdad? Ok, I will stop sharing this y le voy a compartir la siguiente que la anduve buscando para hacerles una breve intro. Más adelante en los siguientes niveles ustedes van a ver esto a detalle, pero ya que la palabra apareció y es parte de lo que estamos viendo, pues se la voy a clarificar. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, very good. Vean, el should es, si ustedes ven, la L no suena. Should. Should, este es debería y sirve precisamente to give advice, ¿verdad? Para dar consejo, to give a suggestion. For example, you should eat,
tú deberías comer, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que como es un modal auxiliar, un modal auxiliary, no es un verbo, sino que es como parecido a un helping verb. Entonces, por ejemplo, yo digo, she should eat. Si se fijan, el should no lleva S, la eat no lleva S. Entonces, en el presente, esta es una de las pocas excepciones, ¿verdad? Cuando no usamos la regla de la tercera persona de agregarle la S al verbo, porque estamos usando un modal auxiliary. She should eat. It should eat. He should eat. ¿Ve? No aplica. También podemos hacer un negativo, ¿verdad? Ella no debería comer. She shouldn't eat. He shouldn't eat. It shouldn't eat. Y también con todos los demás, ¿verdad? I shouldn't eat. También puedo hacer preguntas con este modal auxiliar. Should I eat? ¿Debería yo comer? Should she eat? ¿Debería comer ella? Should he eat? ¿Debería comer él? Y puedo también dar respuestas cortas. Yes, I should. Sí, debería. O no, I shouldn't. No debería. ¿Verdad? Entonces veamos, vamos a tratar de hacer este ejercicio juntos. Dice, it is almost 8 o'clock. ¿Verdad? Permítanme que este, ahí está. Ok, it is almost 8 o'clock. You go to work now. ¿Debería de ser you should o you shouldn't? ¿Deberías o no deberías ir a trabajar ahora? Porque dice, it's almost 8 o'clock. Son casi las 8 en punto. You should go to work now. Ajá, deberías ir a trabajar ahora. Ok, yes. Vea, como la siguiente pregunta dice, should Alex cook dinner? ¿Debería Alex cocinar la cena? Yes, he should. ¿Verdad? Yes, he should. My friend tried to quit smoking. Mi amigo, dejar de fumar. ¿Debería should. O no debería? Should, ¿verdad? Should try to quit smoking. Debería tratar de dejar de fumar. Yes. Pero no le está obligando, ¿verdad? Sino que le está dando el consejo, como mira, debería, ¿verdad? Okay. Por tu salud. Ok, let's see the next one. We should stay at home. Como en estos días, ¿verdad? We should stay at home. Deberíamos de permanecer en casa. ¿Ok? We should or shouldn't go out? Shouldn't go out. No deberíamos salir, ¿verdad? Es la realidad, no deberíamos salir. Ok, number five. Vea, aquí tiene un question mark. Tenemos un símbolo de pregunta. Entonces aquí debería. Should they watch TV all day? ¿Deberían ellos ver televisión todo el día? No, they shouldn't. Ok, Stuart looks very sick. Vea, Stuart looks very sick. Esta es otra expresión. Fulanito se mira o parece muy enfermo. Very sick. Ese very le da una connotación de muy enfermo. Stuart looks very sick. Stuart se ve muy enfermo. He should or shouldn't? Should. Él debería ver un doctor, ¿verdad? Debería ver a un doctor. Ok, number seven. You, dice, drive a car without wearing your seatbelt. Tú deberías o no deberías manejar el carro usando wearing. Ya nos acordamos que wearing es todo lo que llevamos puesto en nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Your seatbelt, tu asiento, tu cinturón. Entonces, should. Ok, pero en este caso dice sin. Entonces, you shouldn't drive a car without wearing your seatbelt. You shouldn't manejar un carro sin usar. Ajá, tu cinturón. Seatbelt. Uh-huh. Ok, number eight. What? We should eat for dinner tonight. Ajá, estamos preguntando. Y como es una WH word, va primero la WH word, what? What should we eat for dinner tonight? ¿Qué deberíamos comer para la cena hoy? Para, ¿Okay?
There's a fire in the kitchen. Hay fuego en la cocina. What? What should we do? ¿Qué deberíamos hacer? Vea, cuando estamos en un apuro y decimos, ¿y qué deberíamos hacer? What should we do? Okay. Please be quiet. Okay, por favor, estate quieto. O silencio, ¿verdad? O calmadito. Please be quiet. Así como le decimos a los niños, fulanito, please be quiet, los teachers. Okay, you make so much noise in the library. Están en una biblioteca. Entonces, ¿debería hacer o no debería, verdad? No. You shouldn't make so much noise in the library. Tú no deberías hacer tanto ruido en la biblioteca o en la librería. Okay, when. Vea, cuando vamos al doctor, ¿qué le preguntamos? When should I take this medicine? ¿Cuándo debería tomar esta medicina? Entonces ahí el doctor le dice, every 8 hours, say one pill every 8 hours, tome una píldora cada 8 horas, o say one tablespoon every day, tome una cucharada cada día, ¿verdad? Okay. Aquí, es una pregunta, ¿verdad? Entonces ponemos aquí el should y decimos, should I press the red button? ¿Debería apretar el botón rojo? No, you shouldn't. No, no deberías. ¿Qué tal si es una cosa que dispara algo, ¿verdad? Ok, number 13. It's very late. Es muy tarde. We should or shouldn't? We should, ¿verdad? Deberíamos... Ir a la cama. Ir a la cama. We should go to bed. Very good. We should go to bed. How much money? How much money should I bring with me to the store? Como, ¿cuánto dinero debería llevar conmigo a la tienda? How much money should I bring with me to the store? Como cuando vamos al super, ¿verdad? How much money should I bring to the supermarket? Sobre todo ahora que tenemos que hacer compras de un solo, ¿verdad? ¿Cuánto debo de llevar? Horrible. That's a headache. Es un dolor de cabeza. Terrible. Terrible. Yeah. It's a terrible headache. No. Okay, the last one. Number 15. You, space, cross the street until the light is green. Okay? Un consejo, ¿verdad? Tú deberías cruzar la calle hasta que la luz verde esté, perdón, hasta que la luz esté en verde. En el caso del semáforo de personas, ¿verdad? Okay, estamos hablando del semáforo de personas o igual para los carros. You should cross the street until the light is green. Aquí es should o shouldn't. Should. En el número 15. Should. A ver, tú deberías cruzar, no, es should, a ver, tú deberías cruzar la calle hasta que la luz esté en verde. Sí, porque si está en rojo no debería. Entonces aquí es should, tú deberías cruzar la calle hasta, este es el que hace la diferencia, until, hasta que la luz esté en verde. O sea, mientras no, entonces este until hace que aquí sea should. You should cross the street until the light is green. Tú deberías cruzar la calle hasta que la luz esté en... ¿Hasta qué? Sí, ok, así es. Entonces, ¿tenemos claro cuándo vamos a usar should? ¿Verdad? ¿Sí? Y que lo podemos usar en afirmativo, en negativo, y en pregunta, y en, respuesta. Ahí no hay cambio de primera ni de tercera persona, nada. Se mantiene igual. Más bien no hay cambio del verbo, ¿verdad? No cambia el verbo. Porque no se le agrega... No se le agrega la S. Aquí en este caso, si usted ve, dice it. No cumple la regla de tercera persona singular en presente. En toda oración, en pregunta o en respuesta, no cambia. No cambia, porque lleva el auxiliar should. Ok, my dears. Okay. Let me stop sharing this. Vamos a dejar de compartir un ratito eso y quiero regresar a mi presentación just to make sure.
que cubrimos todo, sí, ¿verdad? Básicamente era el vocabulario de los common medications, y luego to give a suggestion, ¿verdad? What do you do when you're sick? ¿Qué haces cuando estás enfermo? Y pues necesariamente para dar un consejo o una sugerencia utilizamos el modal should, ¿verdad? Que es el que les acabo de explicar. Ya dimos sugerencias. We talk about medications, we talk about advice. Okay, let me stop sharing this. Quiero ver si podemos regresar a la plataforma. Okay, yes. So in the platform, en la plataforma vamos a completar, ¿verdad? Utilizando las opciones que están aquí, ¿verdad? Ya habíamos hecho dos. Por ejemplo, en esta tercera, ya para ir terminando, dice, to aspirin. Ajá, entonces sería take, ¿verdad? Take to aspirin. La siguiente dice, to school. Ajá. Don't go to don't school. Go. Por ejemplo, si te sientes enfermo, don't go to school. Okay? Y según las otras opciones vimos, stay in bed, permanece en cama, ¿verdad? Reposa. La siguiente, a doctor. ¿Verdad? Sí, sí, a doctor. Sí, sí, a doctor. Sí, a doctor. Ve a un doctor. Coffee. Don't drink, ¿verdad? Don't drink coffee. No tome café. Puede ser que el café le haga daño. Any don't candy. Eat. Don't eat. Don't eat any candy. No coma dulce, ¿verdad? Ok, whenever you complete, cuando ya complete, entonces usted le da send o enviar, ¿verdad? And that's it. Okay, for tomorrow, we are going to continue with the 2.10 lesson objective. We are going to talk about how to improve our health and develop skills in scanning and reading main ideas, and then simple ways to improve our health, okay? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Questions so far? No, teacher. Okay, very good. So, it's very late, so you should go to bed. Okay. Adios. Tomorrow. Okay. Take care. Bye-bye.